Manitamos un video directo de Los Sims 3, la nueva serie. Y no entiendo por qué tenemos los vecinos acá afuera. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a investigar a los vecinos. Ya sé quién son los Bunch. Los Bunch. La vieja, ay Dios. Qué divina, ¿eh? Ednan. Bueno, la mamá y el papá, los hijos. Creo que tenían otro más, o eran, no, estos dos eran como los más, como eran los únicos que salieron bien, porque, o sea, vos decís, ay, qué linda chica, por favor, y cuando te acercas tiene toda la cara llena de picas. Pero bueno, vamos a ir a lo, bueno, a lo principal. Primero tenemos la casa por acá, tenemos un cercado, más o menos, me copié el vecino, sí, ya sé. Tenemos un cercado y vamos a bajar un poco. Entonces acá tenemos la habitación, ustedes ya lo habrán visto en el trailer al principio, pero bueno, tenemos, bueno, esto es una sala como el comedor, tenemos una guitarrita y una compu y esto, tenemos acá una habitación de uno, no sé de quién, tenemos habitación de otro, tenemos la sala de jueguitos, de trabajo, tenemos el baño, qué grande el baño, la cocina, que me encantó esto. Con el florero. Y bueno, tenemos a los hermanitos. Y ya sé, siempre hago las series con hermanos. Espera un segundo, espérenme White Minute. ¿Por qué esto está acá? Es horrible. A ver, ¿cómo se giraba esto? Es que hace años que no juego al Sims. Ahí está, listo, muy bien. Listo, bueno, hoy vamos a hacer el primer capítulo y de paso les cuento unas cositas. Bueno, primero y principal, no pude subir video de los Sims 4 porque se me cierra la mierda de Sims. Entonces, no sé, me quiero morir. Tipo, grabo 10 minutos, al final ayer se me cierra así 4 veces, entiendo que no puedo hacer nada. Bueno, posqueras, los dos tienen el mismo sueño de la vida. No, vos Aaron, que sos el que está cocinando. Bueno, esto debería ser al revés, pero bueno, no sé. Y ayer tenía un juego online, pero que me pareció muy aburrido para ustedes que los iba a involar, entonces como que no daba. Nos llegó el diario, así que vos vas a leer el diario. Vas a leer un poco el diario. ¡Ay, pero qué asco! A ver, vamos a unirte a la carrera de periodismo, eso lo vas a hacer. Y aprende la habilidad de escritura, no sé si lo vas a hacer. Pero aunque los waffles estén hechos mierda, vas a comerlo. Bueno, ¿por qué decidí iniciar una serie de Sims 3? Porque no quería, o sea, hacer otra de los Sims 4 por lo de lo que se me cierra, entonces decidí hacer The Sims 3 como la que teníamos antes, pero antes como tenía una computadora del culo, no tenía el Sims 4. Y bueno, no importa. Pero mira, ese espejo lo puse en el trailer. Bueno, son vampiros,
estamos en la serie de Sangre Nocturna, pues, son... Bueno, no sé qué me pasó, pero... Bueno, los dos hermanos, este y este, son vampiros. Son gemelos, son... Yo le iba a poner los gemelos vampiros, pero quedaba como tipo las hermanas vampiros. Bueno, vos tenés hambre, ¿no? No, vos no tenés hambre, vos tampoco. Bueno, simplemente... ay, qué linda casa tiene el vecino, qué linda casa. Bueno, mientras Aisel vas a conseguir trabajo, vas a, ya que estás jugando a los jueguitos, vas a encontrar un trabajo. Ah, no, vos no, vos no. Vos, a ver, vos, nene, vos sos Aaron, no, vos sos Aisel. Entonces Aisel va a conseguir trabajo. Encuentra trabajo, vamos a ponerte trabajo de periodismo, porque su deseo de la vida va a ser periodista, así que vamos a aceptar la carrera. O sea, él, el deseo de la vida, que no sé dónde lo dice acá, es ser conductor de noticiero. No sé por qué, no sé quién en la vida quiere ser conductor de noticiero, pero él sí. Y vos también vas a encontrar trabajo. Bueno, tienen ropa diferente, el pelo tienen igual y la cara les cambia un poquito. Y vos no tenés la carrera de cocinero, así que vamos a buscarla, no importa, o sea, esto es simple. Vamos a visitar el mapa. ¿Dónde está la cocina? ¿Quiere? Acá vas a... No, no quiero que trabajes en un restaurante. Esto es más profesional. Acá, esto me gusta. Entrá a la carrera culinaria. Bien, como ven tienen plata, pero no voy a aprovechar de que tengan plata, porque, o sea, tienen plata para que les construya la casa. La casa yo la hice desde cero, así que, no sé, está buenísimo, a mí me encantó. La hice como un estilo circular que tiene así. La podía hacer más lograda, pero es que no, viste, cuando tenés paja y... A ver, vos periodista, a ver, en el trabajo, carrera. Ánimo, necesitamos la habilidad de escritura, así que pasa... Escritura, practica la escritura. No, vos sí, Aisel. Me encanta que bien que escribir, ¿no? O sea, escribir re lindo, papu. Bueno. No sé. Me acaba de pasar de nuevo lo mismo. Que no es que se me cierra el Sims. Que me pone una cosa de no sé qué mierda y se me para el programa de grabación. Pero no importa. Vos vas a practicar la escritura hasta mejorar. No, vos vas a practicar la escritura, simplemente. ¿Y vos qué haces? De paso, ya que estás vos, vas a ir a la biblioteca y vas a comprar libros. No, vos no, vos no. Vos, Aaron. Libros, compra libros. Bien, vamos a comprar libros. Esto va a ser simplemente como la otra serie, pero tiene una peculiaridad. O sea, como que los chicos son vampiros, entonces como que le puse cosas como que odian los escritos, los... Cocina, a ver, añadir al carrito. Te vas a comprar, no tenés el volumen 2. El volumen 2 necesitas... Ah, necesitas nivel. Y vos, tu hermano era... No sé qué era tu hermano, pero no la tiene así. Pero como tu hermano, o sea, tiene algo de escritura, como... Bueno, no, no hace falta. ¡No! ¿Qué pasó? Vas a comprar de nuevo. Compra libros, compra libros. ¡Compra libros! Cocina 1, añadir el carrito, compra artículos. Listo, muy bien. Ahora te vas para casa, porque ya es de noche. Y bueno, se van a ir a dormir. Bueno, pues, no, la verdad, te veo muy concentrado en esto. Creo que se te apagó la compu, No sé, yo creo. Bueno, mañana trabajás, no. Vos, mañana sí que trabajás. Así que bueno, vamos a mientras tratarte de toda la noche. Sirve cena, macarrones con queso. Vamos a tratar de... ¡Ah! Vos no, perdón, Aaron. Ah, no, no, Aisel. Es que todavía me confundo porque son todos parecidos. Tienen diferente peinado y la cara está un poco cambiada. Pero es que, o sea, es lo único que me sale bien en los Sims. ¿Y por qué estás vestido así? ¿Sos un dark? You're a dark man. ¿Por qué estás con chaleca de cuero en tu casa? Bueno, vos necesitamos que aprendas la habilidad de cocina un poco, porque en el trabajo directamente te piden
que tenés que saber cocinar. No es que, o sea, si yo mejoro en la cocina, tenemos que... Ahí está, y vas a hacer más. Sirve cena, vas a hacer más comida. Necesitamos... Vas a hacer la comida y vos, bueno, uno es el malhumorado. Como vemos, a ver, ¿dónde están las habilidades? What the fuck, qué divino es tu jefe, ¿eh? No sé dónde te dicen las cosas que tenés. Carrera, historial de carrera. Bueno, no sé, pero te decía en un lado. Bueno, no importa, vos te estás cagando de hambre, ¿no? Pero antes de cagarte de hambre, tenés que comer. Toma un tazón, toma un tazón. Bien, ya tenés la habilidad, vos sos el que te vas a ir a comer. Sí, deja de practicar escritura, la verdad me encanta que practiques escritura, pero deberías ir a comer algo. Muy bien, vos te vas a dormir, está genial. No me bajé mods porque los mods que me inquietan. What the fuck? No, vos no vas a limpiarlo. El que está durmiendo lo va a limpiar. Y después te vas a ir a dormir. Bueno, vas a dormir. ¿Y dónde me dice las habilidades? ¿Dónde dice las habilidades? Ah, mira. Él con la jefa, me parece que puede haber chique, me parece, ¿eh? Así, y además que aprovecha y digo, como que es la jefa, guiño, guiño, y se la levanta. Bueno, tenés que ir a trabajar, papu. ¿No vas a ir a trabajar? Que pase rápida la noche, por favor. Lee un libro acerca de cocinar. Es verdad, vos tenías un libro de la cocina a leer. Vos a leer, así te mejoras un poco la habilidad. Está re normal, ¿no? A las 5 de la mañana, como mañana trabajás, vas a leer un libro. Creo que sí, mañana trabajás, ¿no? Tiene nivel 1. Y ahora queremos tu nivel 2. Mañana trabajas, ¿no? Sí, también mañana trabajas. Muy bien. El auto de Aisel. Chateada con alguien. ¿Dónde están las barritas arriba? No, vas a ir a mear. Ya es al trabajo. Bien, vas a cambiar de vestuario. Ahí está, listo. Y vas a tratar de... A ver, discute con las noticias. Practica la escritura. A ver qué dice. Soy una manera de mejorar la escritura y está escribiendo. Trabaja duro. Vamos a ver si nos estresa. ¿Y vos cuándo vas a comer, nene? Te las vas más tarde comer de... Bueno, mientras ya estás en el nivel 2, así que ya como estás en el nivel 2, este es reunión, ¿entendés? O sea, sí, es reunión. Trabaja duro, le va mejor, pero se le va el culo la diversión. No, no importa. Listo, vos vas a comer algo. Anda a comer algo. Cancelar, ahí está. Listo, muy bien. Bueno, ahí está. No importa que estés estresado, me importa un huevo. Bueno, cuando vuelva, cuando se vaya a trabajar él y cuando termine este día, está re para culo, tiene mucho trabajo y sí, tenés que... Está muy estresado. Así que como haces eso, ya te vas a poner a trabajar. Aaron. Te sientes para el culo. Aisel, ganaste una concha y no te ascendieron, pelotudo. ¿Juegas juegos de computadora? No quiero que juegues. Dale, corre. Bueno, tenemos una cosa de los dos, que es que odia las cosas, o sea, no les gustan los exteriores porque son vampiros, pero no se mueren, no, porque si se mueren se me acaba la serie. Dar televisión para que se te vaya esto. Bueno, ¡ay! Pará, trabaja duro. Bien, mientras vos, vamos a tratar de, bueno,
echate una siesta, tomar una siesta. Uno, son completamente distintos los hermanos. Uno es de sueño ligero y el otro es de sueño pesado. No sé quién es de quién, porque Aisel es el de sueño ligero y Aaron es el de sueño el otro. Practica cocinar. Muy bien, así que vas a volver a casa. Y le vamos a poner en velocidad. Así que trabajaron bastante bien ellos. Él está a nivel 2 de cocinar, casi nivel 3. Y él, opa, ya llega, vos sos Aisel. Aisel, vas a escritura. Vas a comenzar, no, vas a hacer así. Vamos a mejorar tu habilidad. ¿Dónde estás, Aisel? No, el otro, Aaron. Aaron, ¿qué vas a hacer? Te vas a dormir, muy bien, me parece genial. Aisel está a nivel 3, ahora puede escribir novelas dramáticas y no sé. Pero bueno, ya está re bien. Él ya está bien, a ver si puedes hacer algo como para... Pero bueno, espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, suscríbanse. Bueno, nos vemos en la próxima, chao.